Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera se encuentren. Les saluda Norma y grabo este video para ustedes y para mi canal Orquídeas y Más en YouTube y también en la página de Facebook que voy subiendo. Esta preciosa flor le corresponde a la especie de Zygopetalum. Es la tercera floración de este año. Vean qué combinación de colores, qué preciosura. Y la guía de hoy es lo siguiente. Como pueden ver también esta parte verde de su pseudobulbo, de sus hojas. Y también esta parte marchita. Tanto en pseudobulbo, aquí les muestro, como hojas. Y yo tengo unas ansias locas de quitar, pero no puedo. Y esa, ahí está la guía para ustedes hoy. Que cuando la orquídea está en flor, no se la puede ni trasplantar, ni mejorar en ese sentido de quitar como yo tanto quisiera. Porque esto le quita, está usando energía extra aquí. Pero no puedo. O sea, puedo, podría, pero yo estaría maltratando a esta planta y eso es lo que no me puedo permitir y no quiero tampoco. Entonces voy a dejarla así hasta que termine su floración y después haré el cambio correspondiente o le quitaré esta parte que está de más. Una información aparentemente muy sencilla, muy simple, pero muy importante que llevemos en cuenta, porque cuando uno es principiante muchas veces a lo mejor su orquídea está llenísimo de flores y queriéndole hacer un bien, pues le estamos maltratando porque ya la planta la va a debilitar. La parte más débil de la planta, de la orquídea, es la flor. Entonces al cambiarla, al manosearla, la planta se debilita porque no sabemos si le gusta o no le gusta, porque ellos también tienen voz. ¿Y cómo nos demuestran esa voz? Marchitando su flor. O sea, esa es una forma de decir, bueno, pues no me gustó, no estoy bien, bla, 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 ¿eh? Así interpreto yo el mensaje, la comunicación con esta maravillosa planta. Y bueno, repito de nuevo, cuando la planta está en flor, no quitar, no trasplantar, no manosear, no sacarla de su sustrato, de su maceta. Y con esta información pues me despido y si les gusta el contenido un like porque eso me apoyaría para un lugar en el YouTube. Y si les gusta el contenido, como siempre, los invito a suscribirse ya que es gratis. Y gracias, no me queda más que dar las gracias. Chao.